Para todo cristiano es exactamente igual. Ahora, estoy pensando esto en determinadas estructuras ministeriales, porque aquí hay una ecuación muy sencilla entre el tiempo demandado muchas veces de la iglesia. El tiempo tiene un tamaño, ¿no? Pero sabes que yo creo que no es así, Bernardo, porque algunos, para algunos es peligroso lo que yo estoy diciendo. Les puede jugar en contra de la dedicación al ministerio de su gente. Para otros, al revés. Ah, ¿ves? No tengo que dedicar todo el tiempo, me tengo que dedicar a mi casa. Y la verdad que yo creo que no es así. Yo creo que se trata de optimizar los tiempos que Dios nos da en cada ámbito. Yo soy una persona que llamo, demando, motivo a invertir más tiempo en el Señor. Pero no estoy siendo incoherente con eso. Estoy diciendo que si vos, la calidad de tus tiempos en tu casa son las que Dios quiere que vos desarrolles, Dios sí, ahí sí es que Dios le agrega a lo mío su gracia. A veces me preguntan a mí cómo hice para criar dos hijos que son dos siervos de Dios que tienen sus ministerios. Yo contesto, mi esposa Graciela igual, lo primero que tengo, pura gracia de Dios. Cuando me pide, bueno, pero... Algunas cositas habrás hecho bien. Pero es como todo, Bernardo. O sea, para esto es como para todo. Dios dice, yo soy Dios de imposible. A vos te toca lo posible. Nosotros con Graciela hicimos lo posible. ¿Está bien? ¿Qué es lo posible? Para no ser tan abstracto, algunos tips. Lo posible es ocupar tiempo con tus hijos. Lo posible es que tus hijos vean que te importa lo que les importa. Alguna vez conversábamos esto de que algunos no ejercen autoridad. Otros ejercen solamente autoridad. Entonces se produce rebeldía. La manera es caminar en un equilibrio entre me interesa lo que te pasa, me comprometo con lo que te pasa, aunque para mí lo que te pasa es ínfimo, pero para un chico tal vez no lo es. Yo me muestro mi compromiso acompañándolo y luego ejerzo autoridad. Cuando yo ejerzo autoridad, pero acompañé, me comprometí, entonces un chico, una chica, más allá de la edad que tenga, le es más sencillo aceptar la autoridad, aunque no esté de acuerdo, porque ve que yo no soy solamente autoridad o desinterés, sino que soy acompañamiento con autoridad. A ver, el punto es que tus hijos te sientan al lado, no importa la edad. ¿Perdón? Que te sientan al lado. Ah, exactamente. Te sientan... A veces, yo a veces doy algunos, vos hablaste de cosas, yo doy gracias a Dios que si algunas de las cosas que te he dicho te han servido y nos reímos hablando de algunas cosas que yo te he dicho que por ahí no suenan a consejos ministeriales y para mí lo son, como cuando yo te dije andate de vacaciones con tus hijos y tu familia, como algo parte de tu agenda. Tal vez lo podría decir al revés, mi esposa y mis hijos, ¿están en mi agenda ministerial? Deberían estarlo. No para orar solamente, sino en tiempo específico. Y yo lo aprendí así, lo viví así. Mi viejo me llevaba a vacaciones con plata o sin plata, con fideo con manteca en un hotel de sindicato o un poco mejor. No era eso trascendente. Para mí era trascendente que mi papá decía, esto es innegociable, yo paro un tiempo para disfrutar con mi familia. Y esto no significa restárselo al ministerio, yo creo que es al revés. Porque son tus hijos los que luego, al recibir eso, son los que se involucran en el ministerio. Porque el modelo les cierra. Muchas grandes de los problemas de los hijos de los pastores que no les cierra el modelo. Y yo no quiero ser como mi papá. ¿Cuántos hijos de pastores dicen, yo no quiero ser pastor nunca en la vida? Sí, sí. Bueno, y ahí están directamente, no solo afuera de una proyección ministerial de ese nivel, sino directamente afuera de la iglesia. Totalmente. ¿No? Y viviendo unas rebeldías tardías tremendas. Exactamente. Por eso, o sea, mis hijos no son pastores porque yo les haya dicho que sean pastores. Es más, a veces les he hecho la cosa más difícil en la iglesia porque eran mis hijos que a otros. Pero el modelo les cerró. Vieron papás que tenían a Dios como prioridad en sus vidas, en sus tiempos también. Por eso digo, no hay que confundir esto ni usarlo como una excusa equivocada. Vieron a sus papás
teniendo como prioridad a Dios, priorizan sus tiempos a Dios, priorizan su economía a Dios, pero también vieron papás que vivían como papás en su casa, ocupándose en las cosas de los papás, y aunque los tiempos se reducían, obviamente, por el ministerio, esos tiempos se trataba de que tuvieran una calidad buena para que a ellos les gustara el modelo. Y ellos dijeron, nosotros queremos ir por acá. Lo decidieron ellos. Y yo creo que eso lo puede hacer cualquier pastor, líder o cristiano. O sea, yo creo que tenemos que pedirle a Dios los imposibles, y Él en su gracia los otorga, pero los posibles están en nuestras manos.